Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal. Y hoy te traigo un video que te puede ser muy interesante y hoy vamos a aprender cómo pasar nuestros archivos o fotografías, música, lo que tú quieras, de nuestro celular, de la computadora, perdón, a nuestro celular directamente a la tarjeta SD de manera muy fácil y sencilla. Lo que haremos será transferir los archivos que se encuentran en nuestra computadora hacia nuestro celular, pero directamente a la tarjeta SD para no estarlos moviendo después manualmente. Ok, espero te guste este video. No olvides suscribirte a mi canal y comenzamos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser conectar nuestro celular a la computadora. Vamos a buscar la conexión en un puerto USB, como pueden ver, este de aquí. Y lo que vamos a hacer es vamos a conectarlo correctamente a nuestro celular y aquí veremos que nos manda esta información. Es muy importante que para poder hacer la transferencia de archivos en estos dispositivos tenemos que configurarlo en ponerle en transferencia de archivos. Como pueden ver, aquí me marca transferencia de archivos y ya puedo yo transferir correctamente mis archivos de la computadora a mi celular. Ok, vamos a ver la pantalla de la computadora. Ya que ya hemos conectado nuestro dispositivo, vamos a darle el acceso, como les había dicho, en transferencia de archivos, y como pueden ver se nos está sincronizando automáticamente en esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a hacer sería vamos a abrir aquí donde está esa carpeta explorador de archivos. Vamos a darle clic y lo que vamos a buscar va a ser nuestro dispositivo emparejado, conectado en este caso. Vamos a ver. Y yo lo tengo en esta forma, aquí está, que es un Redmi 9A. Vamos a... Lo que vamos a hacer es vamos a trasladar nuestros archivos a este dispositivo, pero prácticamente directamente a la tarjeta SD que se encuentra dentro de nuestro dispositivo. Y lo que haremos sería, vamos a buscar, pues no sé, algún video que queramos compartir. Y en este caso vamos a compartir algunas imágenes a nuestro dispositivo directamente a nuestra tarjeta SD. Ok, vamos a ver cómo se hace esto. Y lo primero que tenemos que hacer es vamos a seleccionar las imágenes. En este caso voy a seleccionar algunas como modo de ejemplo. Como pueden ver, ahí está. Y lo que vamos a hacer es vamos a arrastrarlas hasta donde está nuestro dispositivo conectado, que es un Redmi 9A. Pero aquí viene el truco. Aquí dice abajo almacenamiento interno o compartido. Y aquí dice tarjeta SD. SanDisk. Como pueden ver, estos, si ustedes le dan aquí, aquí nos muestra almacenamiento interno y tarjeta SD de nuestro dispositivo. Y aquí también las podemos leer en estas dos partes de aquí. Y lo que vamos a hacer es trasladar el archivo de aquí, de nuestra computadora, a la tarjeta SD. Vamos a ver. Imágenes. Vamos a compartir o poner en nuestra tarjeta SD. Voy a ponerlo como modo de ejemplo, estas de aquí. Y lo que vamos a hacer es vamos a arrastrarlas directamente hasta aquí donde nuestro dispositivo, como dicen, Redmi A9, vamos a buscar tarjeta SD. Y se encuentra en esta parte de aquí y se nos abren todas las carpetas que se encuentran en nuestra tarjeta SD. En este caso las vamos a poner en fotos miniatura. Vamos a darle clic aquí. Y se están moviendo automáticamente, como ustedes pueden ver. Y ahora las vamos a buscar en nuestro dispositivo para que ustedes vean que se han movido correctamente. Ok, vamos al dispositivo. Bueno amigos, aquí ya nos encontramos en nuestro dispositivo. Y lo que vamos a buscar va a ser esas fotos que nosotros acabamos de enviar vía cable USB directamente a nuestra tarjeta SD. Vamos a darle clic aquí donde dice administrador de archivos.
perdón, se va a abrir. Y como pueden ver aquí en esta carpetita de aquí, vamos a darle clic y nos muestra que dice aquí tarjeta SD, almacenamiento interno compartido. Le damos en tarjeta USB y se nos van a mostrar las carpetas que se nos mostraron igualmente en nuestra computadora. Y vamos a buscar esas fotos como en esta carpeta que yo las puse en fotos. Y como pueden ver, aquí las encontramos. Como pueden ver, aquí están. Vamos a abrirlas. Miren, son las mismas fotos que se encuentran allá en nuestra computadora. Sí, son exactamente las mismas. Y como pueden ver, se encuentran ya directamente en nuestra tarjeta SD de manera muy fácil. Ok, amigos, espero les haya gustado este video, les sirva de mucho. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like. Ok, nos vemos para la próxima. Bye bye.